Pues yo quería comentarles que de repente hay un factor en esta carrera que es el factor suerte o estar en el momento adecuado, que también es muy importante. Tuve la fortuna de ser invitado a un proyecto que se llamó Los Dúo hace algunos años. Era un proyecto del maestro Juan Gabriel, donde hacía duetos. Y tuve la desgracia de no poder hacerlo por trabajo, porque soy un workaholic y uno piensa que la gente no se va a morir, la verdad. Yo pensé, dije, no, pues me invitará al que sigue. Alberto, un hombre que yo quería mucho y estoy seguro que él también a mí lo respetaba muchísimo. Y claro que me hubiera encantado estar desde Los Dúo 1 con él, pero no se dio. Luego pasan Los Dúo 2 y hay una situación de disquera con management, con algo completamente extraartístico, no tenía que ver él ni tenía que ver yo, y de tiempo, y tampoco se pudo hacer. Seguía la invitación por parte del maestro Alberto, y desgraciadamente, bueno, pues fallece Alberto en esos tiempos y ya no pude grabar con él vivo, pero la invitación seguía. O sea, fue un compromiso que nunca se pudo llevar a cabo hasta ahora, en Los Dúo 3. Hay muchos productores ahora que experimentan hacer música de una manera distinta a como yo aprendí a hacerla. Como yo aprendí a producir, era que solamente en lugares especializados podías producir música especializada, profesional. O sea, en estudios de grabación con consolas enormes, con sonido periférico, o sea, con periféricos, que eso quiere decir plugins, lo ahora, ¿no? O sea, como efectos externos, procesadores externos, etc. Pues llegabas a los estudios. Y en Los Ángeles, yo me gastaba casi todo mi dinero después de las giras en ir a estudios, y rentaba estudios nada más por rentarlos, que me encantaba. Era algo desde el olor del estudio hasta la historia de estos, pues era bien, bien grueso. Y en ese entonces no había manera de hacer música más que metiéndote en un estudio. Los home studios o los estudios caseros, que ahora pues todo mundo produce en sus propios estudios, y los productores tenemos estudios por todas las casas o lugares donde vamos, es otra realidad. Pero bueno, en la época de los grandes estudios, que pobrecitos niños, jóvenes, ustedes que no les tocó vivir esa época, hubieran tenido el dinero o no, en este momento no les tocó vivirla. En esa época había grandes estudios, y muchos de ellos hasta la fecha siguen siendo grandes, porque hay artistas que no van a grabar en house studios, nada más van a ir a grabar en mega estudios porque les encanta esa experiencia. No es nada más grabar por grabar. Yo grabo literalmente donde se me pegue, me regala la gana. A mi hija la he grabado en la lavadora, en el cuarto de baños del Pitayo, o en la cava de algún lugar. Yo me he ido a grabar a casas diferentes, con vista al mar, por ejemplo, o en el bosque, pero es otra experiencia. Al estudio donde vamos a ir ahora, que es un estudio de esos legendarios, dentro de las leyendas de los estudios, o sea, es el estudio de los estudios, haz de cuenta, de los que quedan, uno de los mejores aquí en Los Ángeles, se llama East West. En este estudio ha grabado todo el mundo, el que me digas, de artistas internacionales, rock and rolleros, leroleros, candeleros, mexicanos. No es tan concurrido por la raza del regional mexicano, pero sí, pues, la raza popera, pues, toda. Luis Miguel, bueno, Frank Sinatra, los Red Hot Chili Peppers. Alguna vez me tocó ver a los Red Hot Chili Peppers estar en una misma sesión y nosotros estando en otra. Juan Gabriel, por supuesto. Y aparte de eso, también vamos no nada más al estudio, sino vamos a ser parte de Los Dúo 3 de Juan Gabriel. Los dos, la familia Aguilar está ahí presente en este gran trabajo del maestro Alberto Aguilera. Entonces venimos a un super estudio en la ciudad de los estudios, a donde grababa Juan Gabriel para un proyecto de Juan Gabriel, la familia, en Los Ángeles. Para mí este es un día de fiesta.
y es uno de mis estudios favoritos y es uno de los estudios más legendarios que hay en el planeta. De la gente que ha grabado, se van a ir para atrás, desde Justin Timberlake hasta el Bieber, hasta Justin Bieber, pasando por Justin Mahoney, el que me digan, cualquier Justin. Ojalá que disfruten este vlog que va a ser de cómo realizamos este tributo a Juan Gabriel en los Duo 3 desde East West en Hollywood, California. Vámonos. Qué gusto, brother. Ángela, ¿cómo estás? Tú no te acuerdas de mí, yo te conocí, estaba chiquita. Gordo. Hey, ¿qué eres, loco? Sí, ¿cómo están? Qué gusto. Bien. Aquí estamos. Y aquí estamos, mano. Y sobre todo, la voluntad de Alberto, mano. Eso es lo más chido. Sí. Yo me siento muy honrado. Y eres sinceramente. Es un cuate de veras muy. Bueno, pues tú lo conociste. Era muy especial, entonces me parece sensacional que lo que él quiso que se hiciera se esté haciendo. Ya me siento muy honrado, sí, que él haya pensado en mi voz para una de esas canciones de este proyecto tan importante en su carrera, que desgraciadamente no terminó de verlo concluido en la tercera edición, pero su público va a recibirlo muy, muy feliz. Sí. Y aparte grabarlo aquí, venía comentándoles aquí a los muchachos de lo que significa este estudio, ¿no? Sí, si el café es bueno, entonces el estudio es bueno. Oye, pues le damos un llegue, ¿no? ¿O qué? ¿Luego, ya, luego? Ya. ¿Dónde está el ingeniero, hermano? Missing in action. Te voy a decir, estuve analizando esta onda y estoy seguro que tú también. Aquí no hay armonías, no hay manera de poner armonías, pues están muy graves, man. Entonces yo diría que te cantaras todo el tema y luego yo ya voy. Sí, no le encontré tampoco. Nada más oí por ahí en una parte, en la intro y en el puente, como un... como unas tres en el para ta 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 pa pa ta pa pa. Y ya, porque todo lo demás como que no. Ok, you got it, brother. No, algo así, ya ves que a él le hacía mucho así en esas ondas, sí. Coritos así como, sí, como sí, sesenteros, sí. Setenteros. Sí, sí, sí. Y para mí Alberto no murió, para mí Juan Gabriel está más vivo que nunca. Yo sus canciones las oigo casi diario, por todos lados, en voces de todo el mundo. Claro que se extraña a la persona y esa chispa que tenía, ese sentido del humor como colega y seguirle aprendiendo pues tanto oficio. Pues para mí, como les decía, Juan Gabriel no ha muerto ni morirá jamás. Y ahora me veo con la situación y oportunidad de que me vuelven a invitar a un tercer disco o tercer dúo. El productor del 1 y del 2 y del 3, que es Gustavo Farías, me habla y me dice: oye, es que Alberto siempre quiso que tú grabaras esta canción, esta era tu canción. Y pues me encantó tanto el hecho de que hubiera pensado Alberto en una canción para yo grabarla, como que hubiera la oportunidad de hacerlo. Y lo hicimos esa canción que me encantó, Cada Vez Que Te Veo. That's it. Double side. Rock and roll. Rock and roll. Uno nunca sabe cómo pasa la vida. En un estudio que está aquí a dos cuadras, que se llamaba Ocean Bay. Ahí estaba Juan Gabriel y me hizo una audición. Yo tenía como unos 14 años, creo. Me hizo una audición porque era amigo de mis papás. Y en ese estudio, en Ocean Bay, él estaba grabando un disco medio famosito, que
sacó con Rocío Dúrcal, que se llamó La Guirnalda. Y me hizo una audición, él tocando en el piano, oyéndome la voz. En ese estudio. ¿Quién iba a decir? A dos cuadras ahora lo que está pasando, y él ya no está aquí. La verdad que yo no soy de los artistas que crean en que está bien que se grabe después de que se muere con su voz, a menos de que se haga un excelente trabajo. Y para mí, Juan Gabriel era tremendamente importante y traté de hacer un excelente trabajo. No sé si estuvo o no, pero me siento satisfecho y espero que no haya defraudado a sus fans ni a su memoria en este estudio. Aquí al lado me dijo que tenía que adelgazar porque luego los huesos se hacían muy gruesos. Me dijo, no estaba gordo, me dice, nada más, no te vas a dejar engordar porque de repente tú eres de huesos un poquito gruesecitos. ¿Ustedes creen? Pero bueno, te quiero, Juanga. Bellísimo, bro, eso que hiciste al final. ¿Te gustó? Me encanta que le cambiaste la melodía, que la modificaste. Pues fíjate que la verdad que salió así, no. Natural. Es que ahí te llevó la melodía. Ahí me llevó. Sí, le da mucha onda. Pero en la cuestión de la interpretación, pues siempre me ha gustado cómo cantaba Alberto y la manera que tenía de hacer lo que quisiera con la voz, ¿no? Entonces se presta para impostar y apoyar de maneras que yo en mi música normalmente no hago. Entonces me encantó hacerlo. Un poquito te pone en otro lado, pero sí. Chévere. Sí, cómo no. Hola, gordo. Hola, señora. Hola. Ya me dijeron que este es tu compañero. Ah, sí, no. De a todos lados te llevas al compadre. Sí, este anda para todos lados. Feliz, la verdad que todavía tendré que dejar pasar el tiempo para que me caiga bien el 20 y que una todos los hilos y que entienda lo que significa estar otra vez dándole la vuelta al todo el círculo con Gustavo, con Alberto, con la industria misma. Es un círculo constante en movimiento, es como la luna que a donde se mueve se lleva el mar, ¿no? Y la marea o el magnetismo. Así es la vida, se lleva las historias, se lleva
a la gente, la revuelve, pero siguen todos dando vuelta alrededor de lo mismo. En nuestro caso, en nuestra tierra, pues es la música, es una familia, y está muy interesante que haya dado full circle. Yo muy agradecido con Gustavo y con Alberto, porque Alberto pues quería que yo estuviera en su proyecto. Entonces, una buena moraleja ahí, de que igual y todo pasa en el momento que tiene que pasar, no cuando tú quieres, que está gacho, pero bueno, así es la vida. Amén. Pues sí. ¿Lo sentiste escuchando su voz? Claro, pues o sea, no lo estaba imitando, la neta, pero lo oí a través de mí. Sobre todo dos, tres notas ahí, era él, no era yo. ¿Has escuchado? Sí se siente su presencia, ¿no? Cuando es su voz. Sí, pues como no. Pues es que a mí me lleva el día junto al estudio de él, verlo ahí, o en el estudio de mi casa, oír la voz de él, bien loco. Es como que te lleva al momento de las cosas. Igual que la próxima vez que oigo esta vez, y dentro de 30 años que oiga tu voz, me voy a acordar este día. Muy poderosa la música. Muy poderosa. Yo creo que cada vez puede ser una canción para los enamorados, para los que les gusta ese estilo que tenía Juan Gabriel, tan fácil y a la vez tan difícil de hacer. Esa difícil facilidad, ¿no?, de hacer música que tenía, la tiene esta canción, que en cada vez. Es un buen dueto, me gusta. Espero que donde quiera que esté mi querido Alberto también apruebe. Y nada, a seguirle. Seguramente, sin comparar, no hay nada que ver. Un maestro como él, se dan uno cada siglo, yo creo. Pero pues también alguna vez seguramente les tocará a alguien que esté viendo esto hacer un dueto conmigo cuando yo ya no esté con ustedes. Bajo los ojos.